aproveché la oportunidad para para gestionar ante el tribunal de disciplina por, por el, la resolución ¿no? de la sanción a talleres este, eh, estamos trabajando estamos gestionando no puedo adelantar nada pero si estamos gestionando para ver si logramos algún tipo de disminución de la sanción sobre todo en la cantidad de, de meses este, que el club este, tendría que jugar suspendido este, Así que bueno, eh, eso es cuestión de tiempo porque también está medio enrarecido el tema en el Consejo por lo que sucedió en San Luis, que también es, es un hecho delicado, también en el marco del regional. Entonces, la situación, digamos, amerita a, a actuar con prudencia y con un poquito de, de, de espera, ¿no? Para ver a ver cómo, cómo se suscitan las cosas. Independientemente de eso, el Club Talleres también presentó una apelación ante AFA, así que hay que esperar a la resolución de la apelación primero y después ver. A ver si con algún tipo de gestión en el Tribunal de Disciplina se puede lograr algún, este, alguna disminución. ¿Qué aduce Talleres en esa apelación o en ese descargo? No, bueno, que no han tenido el tiempo suficiente como para hacer este, su defensa, como corresponde. De, de todas maneras, nosotros como Liga Jujeña creemos este, que es excesiva la cantidad de, de meses que, está, que juega suspendido porque, digamos, a la, a la institución lo perjudicaría muchísimo, ¿no? Eh, nosotros tenemos un reglamento general donde tiene, claramente está estipulado que un club no puede jugar más de ocho fechas suspendidas porque si no es causal de desafiliación. De eh, tampoco digamos, van a tener este, eh, una posibilidad de que el 2020 digamos, Talleres pueda jugar por algo realmente importante como un torneo regional, por cuanto las posibilidades de clasificar digamos, si juegan hasta septiembre sin sumar puntos son muy escasas y bueno, y por intermedio de la Copa Jujuy también, ¿no? La participación en la Copa Jujuy este, estaría perjudicada por cuanto no, no podrían sumar puntos.